¿Me llevaroslo ya? ¿Creéis Hombre, que.? Yo, desde que está el bote, yo creo que. Yo pongo como de filtro la, la cantidad de la lotería de Navidad, que un décimo son 300.000. Para mí, a partir de esa cantidad, el bote ya es muy jugoso. O sea, que fíjate el tiempo que llevo yo pensando que ese bote era ya para echar de lente. Uh -huh. Vale, o sea, vale. Que... ¿Y, y, ¿Y qué se siente cuando te queda solo una palabra? O sea, porque yo me imagino que es, esto se os ha clavado. O sea, tenéis el, de las 25, tenéis 24, os falta una y, y la falláis. Eso, si os queda en la memoria, la pregunta sí, que habéis hecho. Depende del, del caso. O sea, hay veces que la idea de es tan absurda que no tienes ni, ni remota idea, entonces pues te quedas igual que tienes 22 o 23, pero aún, al casi le falta al todo, que sí, dice siempre Rafa. Y luego hay veces, en cambio, que me ha pasado que yo me he quedado con 23 igual por precipitarme en primera vuelta o así, pero virtualmente podía haber pensado y tener todas. Y esas veces es la que más rabia da. O no, hay una esas, modalidad 24, que y... es que... A veces nos pasa que no sabemos la 25 del otro. Uf, yo me acuerdo uf. una vez que le quedaba el una y yo la tenía clarísima y ya tenemos la coña de que cuando se la sabe uno seguro que el otro se la sabe. Y estaba acojonado. Porque pasó y dije, pues hasta aquí hemos llegado, porque era la que le faltaba de las difíciles. Y no la dijo. Y no la dijo, pero nos ha pasado también eso. Y se pasa peor cuando se la sabe el otro que cuando no te la sabes tú, porque cuando no te la sabes tú dices, bueno, tengo otra oportunidad, pero cuando tú te sabes la del otro, dices, no va a haber más oportunidades. Sí, sí, se la sabe. Claro, No había pensado en esto, en, en la posibilidad de... De perder real el, el rosco, que porque se lo lleva el otro, que es vuestro compañero, vuestro amigo. ¿No habéis pensado en impactar? <laughs> esto, esto está en directo, ¿no? Sí, sí, esto, no lo ve nadie. Una cosa es lo que se pase por la cabeza y otra lo que se trata abiertamente. Es muy, muy diferente. No, pero es verdad ¿Entonces? es verdad que, que es una cantidad muy grande que tú dices, bueno, pues si llegamos a dos millones y se lo lleva uno, uno para cada uno, ¿no? Pero yo siempre le digo a Oreste, mira, si te lo llevas tú. Todo para ti, que te lo merece y si me lo llevo yo, todo para mí. Que al final, esto siempre acabaremos volviendo de una u otra manera. Eh, entonces, pues, no tengo miedo a que se lo lleve él, pero me gustaría que me lo llevara yo, claro. Pues. <risa> <risa> ¿Os acordáis? de alguna pregunta que os ofendiese no saberla, porque sí que la sabíais, pero no os acordabais. La doxografía, que era una que, mm. que Rafa tenía muy clara en mi rosco y era la que yo también la he tenido en mente, tanto por estudiar filosofía y humanidades como por encontrarla, pero en ese momento me quedé... ¿Cuál era? ¿Cuál era? Perdón. In Elvis Presley, en lugar de... In doxografía, que es una recopilación de opiniones de, de antiguos. Hombre, claro, ojo, ¿eh? Desde... Sí. <laughs> en